Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Contento porque la mayoría de las viviendas se hicieron con mano de obra local. Somos muchos, somos más de 20 o 25 personas que estamos trabajando y eso cuenta mucho a la hora de llegar a casa y estar tranquilo sabiendo que tenemos laburo.
Así que muchísimas gracias al municipio de Maipú. Y convencido de que esto es una forma de poder llegar a conseguir a través del plan compartir la vivienda para muchos maipúes. Gracias al intendente y a toda la gestión, realmente muy contento, muchas gracias. Bueno, por fin hoy es el día y bueno, más que nada estoy muy contento, quedó hermoso. Pero hoy podemos decir un sueño cumplido para estas 6 familias. Ya llega el cuarto encuentro de payadores en Maipú. Santiago Vaquero, Juan y Julián, Gustavo Abello, Juan Manuel Parada Curbelo, Cristian Méndez, Saúl Huenchul. Domingo 14 de julio, 20 horas, Teatro de la Sociedad Italiana. Entrada libre y gratuita. Organizan Secretaría de Cultura, Municipio de Maipú. Como cada vez somos más los que nos preguntamos, ¿podríamos hacer algo con el cartón que ya no usamos o la botella que ya tomamos? ¿Qué puedo hacer para que vivamos en un lugar más verde y limpio? Ahora hay campanas en todas las plazas, CAPS y Sociedades de Fomento de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Como cada vez somos más los que cuidamos el ambiente, separamos el papel y cartón, vidrios, latas, plástico y tetrabric limpios y secos, y lo llevamos a la campana del barrio. Y recordá, la basura la sacamos de domingo a viernes de 18 a 22 horas. Césped martes y jueves de 7 a 13 horas. Para más información, seguinos en Facebook Maipú Limpio. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Cortás el pasto o embolsalo y dejalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y ramas. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. El Hospital Municipal Raúl Montalverne se sigue renovando permanentemente, desde el exterior del edificio hasta sus instalaciones internas, adquiriendo equipamiento, mejorando la atención mediante la digitalización del sistema de turnos. Todo esto se logró trabajando en conjunto con diversas comisiones directivas que han brindado su dedicación y esfuerzo. Invitamos a que te sumes a la cooperadora del hospital y juntos continuemos con esta transformación. Hospital Municipal Raúl Montalverne, Municipio de Maipú.
Bueno, en la Dirección de Bromatología hemos comenzado con la colocación del microchip, que es un dispositivo que, del tamaño de un grano de arroz, que contiene 15 dígitos, es único para cada animal. En ese dispositivo se coloca mediante una inyección subcutánea indolora con agujas descartables donde adentro se encuentra este microchip y es único para cada animal. Ahí vamos a tener todo lo que es la información de la mascota, quién es el propietario, dónde vive, su teléfono, si tiene un plan de vacunas, si está castrado. Este microchip lo que nos va a hacer es identificar la mascota con el dueño. Es dentro del programa de tenencia responsable y forma parte de una ordenanza municipal. Por el momento lo pueden aplicar todas las personas que tengan una mascota, un perro, pero estamos abocados principalmente a la colocación del microchip en los animales que se consideran potencialmente peligrosos. Existe una lista de estos animales potencialmente peligrosos, como pueden ser el Akita Inu, el ovejero belga, el ovejero alemán, los pitbull, Staffordshire Terrier, San Bernardo, Boxer. Digamos, son esta lista de razas potencialmente peligrosas, pero también son aquellos animales que pesan mayor de 25 kilos porque pueden generar una mordedura importante tanto en otra mascota como en una persona. Son las hembras, los machos, los que se le van a colocar, las cruzas de estas razas y además todo aquel animal mayor de 25 kilos que podría generar una mordedura importante. Y todos aquellos perros que en el lapso de un año hayan causado la mordedura a alguna persona o algún animal. Tiene un costo de 100 pesos, se coloca en el municipio de Maipú, en la Dirección de Bromatología. Y este microchip también es importante porque todas aquellas personas que deseen viajar al exterior con su mascota es obligatoria para entrar a algunos destinos, como por ejemplo la Comunidad Económica Europea. En Uruguay también es obligatorio que ingresen animales con este microchip. Se podrán acercar a la Dirección de Bromatología, que se encuentra en San Martín Sur 406, o llamando telefónicamente al 421-000. No necesita ningún tipo de preparación el animal para ser colocado el microchip. Es exactamente igual que una vacuna, ¿sí? Así que solamente tienen que acercarse a la dirección. También a la Dirección de Bromatología estamos recibiendo todo tipo de denuncias en cuanto a los animales potencialmente peligrosos, ¿sí? Entonces, si nosotros en nuestro barrio tenemos un perro que corre motocicletas, que tiende a tratar de morder a bicicletas, a las personas que van en las motos, o que por ahí sabemos que han atacado a otro animal o nos han causado un daño en un animal, en la Dirección de Bromatología estamos recibiendo este tipo de denuncias. Tenemos una ficha donde completamos todos los datos del denunciante, los datos de los animales, del propietario de estos animales. Adjuntamos fotos, videos, vamos por supuesto al domicilio a constatar de que esta mascota se encuentra ahí, que está en la vía pública. Como decíamos anteriormente, ninguna mascota mayor de 25 kilos puede estar en la vía pública porque es esta la ordenanza municipal de los animales potencialmente peligrosos y se la llevamos al juzgado de faltas, que es él el que va a labrar las multas o las sanciones correspondientes. Todas aquellas personas que tengan un animal mayor de 25 kilos y que no tenga colocado un microchip, va a recibir una sanción y una multa correspondiente. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Thank you.
Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.